Noche, pero es. No, allá sí. Anoche de repente parecía que no, y me soltó justo cuando iba a empezar. Cuando iba a empezar. No, y cuando cuando cantó su hija también, ¿no? Pero dijo que era Malva Rodríguez. Pues sí, a mí me llamó la atención. Pues yo pensé, dije, pues por no decir que su hija, dijo que era no nieta, sobrina de Vicente, dijo. Ya no estás al otro día como antes. ¿Sí venías ese o nunca viniste? Yo, de Bolívar. ¿Bolívar? Bueno, ese también. A mí me mandaba ahí. Sobre la nostalgia del año 2000, algo así le puse, pero de la vida cultural, cómo estaba el ambiente. Es que viéndolo bien, pues como se ve en el informe, fui periodista cultural realmente más de 10 años. Además que por mi propia decisión, me enfoqué en lo tradicional, pero no lo que te hice. Pero voy a tratar de entrar a un encuentro de cronistas que van a hacer un plan de parto. Jueves todavía tengo tiempo de mandar y voy a retomar algo de lo que hice con un libro y medio. Lo tengo en San Pedro, ya no más, la reviso las crónicas. Thank you.
Oh, sí trae nine, ¿no? Pudiendo estar aquí, ¿sabes qué pienso? Que se fue por el Fernando. ¿Qué onda? Yo pensé que... Pues yo no... Yo sí... Sí pensaba bien este amigo, no sé por qué. Pero... Pues yo sí me quedé pensando de... Y es que se acercó luego, luego Fernando. Le dijo, oye, chavo, cuando te estabas hablando. Pues sí estuve hablando con él. Sí, nada más te metes y das la vuelta. Y luego vi que estaba ahí con ¿Meja? Sí. O sea, a mí me dijo, oye, aquí voy a estar, o sea. Y cuando me di cuenta, hablé, me estaba ya voy en el metro. Y ya desde se levantó Fernando a terminar la presentación. Ay, la casa. Me dice ese güey de amarillo que estaba contigo. Ya me dijo, ¿sí era de Jalisco? Ay, sí, ese era el novio de mi hermana. ¿Cómo sí? Bueno. Pero ya no me dijo bien cómo quedó el asunto. No, yo pienso que por eso fue Benja. Le digo, no lo sé yo tampoco, pero... Por el puro hecho de que este cabrón se haya ido. Exactamente. Pues no pienso que fuera su ex cuñado. Sí, porque mira. Me he dado cuenta que todos acabamos en el suelo. Sí, güey. Pues ve Facebook. Pues ahí está también, por ejemplo, hubieras grabado videos y hacer este tipo de promociones hace que se establezcan nexos. ¿Ya viste lo que le compró? No sé en qué año se cruzó el libro 14. Pero son 1000 ejemplares. Eso te está diciendo ella. Bueno, sí. Tendrá 500 y los otros 500 los dicen que los distribuyen. Sí. Yo lo he visto siempre que lo hacen. Ahora sí, eso que hace con tantos. Ah, güey. Pues claro que si saca. Bueno, no sé, pero te puedo pasar que no saca los 1000. Sí. Si es que la tiene, que yo no creo. Por esto dice, distribuye. Y ahí los manda, pero no lo creo. Cuando yo vi al güey este de más de mí, ¿no vas a decir? No, tú me dijiste que yo no lo conozco. En un momento se acercó para tomar foto a la mesa. Entonces bueno. Fue cuando nos salí de él. Tú viniste, ¿no? Aquí presentó una buena edad en su libro hace 8 días. Ya me llegó. ¿Qué? ¿Qué?
tampoco. No tengo el... No, no, no lo tengo. Le mandé invitación y nunca me aceptó. ¿Y de qué libro fue? Uno de él, muy interesante. Con base en los refranes, los hizo décimas. Y los mete en la décima. Como glosa. Glosa y... Espérate, que no puede pasar. Ya. Este muy, muy educado, se paró en la preventiva. Claro que sí. Hacer algo. Pues bien, el ajolote va volando muy bien en YouTube. Y no por... No precisamente por... Yo creo que es por la cantidad de videos que meto. Y de todo. Sí, entonces ahí está el tiro de Norma. Y yo te voy a decir de esta chava. Y además, yo poco vi sus. Hace años, yo no vi. Pero cuando vi sus. Los poemarios que maneja, es de la muy baja. O sea, más baja la calidad de sus materiales. Sí. No, sí, me acuerdo cuando nosotros hicimos. Digo, ahorita estoy alta. No, pero el asunto es ese, o sea, se está clavando. No, pero ¿cuánto te gusta que cubre aquí? Ahorita ya 50. Yo me acuerdo muy bien, porque una vez hace, antes de que yo sacara incluso el nuevo, 2014, el primero, 2002, de 2010 al 2013, no sé cuándo y dónde, una feria del libro. Es que bueno, se anunciaba, publica, se anunciaba, no sé, pero algo sí se anunciaba. Te invitaba pues a que hablaras. Y yo me acuerdo que me acerqué y le dije, ¿cuántos son? Me quedó muy claro, como que me decían, ¿aquí? O sea, que ahorita, yo pienso que aquí en México son 200. Y el gran asunto es ese, de la distribución, que es puro cuento. Neta, no porque no sea cuento, sino que mira, te meten aquí, feriecitas de ese tipo. Y al pasado el año 2, cuando se supone que tienen que ser el cuento, oye, te dicen, mira, mira, vendí 50. A ver, te voy a decir. O etcétera. Pues es una discusión. Una mujer. No, espérate. Pues sí, pues a ver. Pues parece que no sé quién se adaptará a eso aquí. Ya tenía una hija. ¿No vas a salir que tengo ahí? ¿Otro? Eso tenía, ahorita ya tenía 18 años. ¿Ah? Ya viene su tiempo. Y antes de empezar a sonar de otra.
dijo? Yo creo que lo dijo. ¿En serio? Porque aquí hay...